Aquí viene el primer corredor, Morsán 4-3-4. Sorpresa 4-3-4. 2-2-4. Agustín, tanto el tenor, el dorsal 4-3-4. Corredor de la categoría promesa del año pasado, según nuestras anotaciones, y que en el día de hoy Pablo Rodríguez Martín, tercera posición de la categoría promesas del año pasado, y sin embargo en el día de hoy se ha proclamado vencedor de la carrera. 31-43, por tanto, por 6 segundos, por 6 segundos, vencido la mejor marca del año pasado. Ahí hemos visto entrar a Andrés Acebo, hemos visto entrar a Fernando Lorenzo, Marcos, hemos visto pasar a Agustín Ruiz Pérez, por tanto, extraordinaria, Roberto Jiménez Gallego, el hombre que ha atravesado la línea de meta en estos momentos, Jiménez Gallego, también otro de los grandes corredores que se han dado cita en el día de hoy. Vamos a ver si se va acercando la primera de las rectas. Estamos ahora independientemente pendientes de ver cuál es la primera fémina que cruza la línea de meta para cantarle las alabanzas correspondientes cuando el ritmo se acelera rapidísimos y veloces. Este equipo magnífico de Correcaminos que el tío de Toro Caja Rural tiene, y como ven ustedes qué ritmo están imponiendo en los últimos compases de la carrera estos 600